Venga, que os dije que esta iba a ser la semana de las aperturas, reciclajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Hemos estado con entre el dron, los perros, no sé qué, un montón de cosas. Ahora le toca el turno a las Dragunov. ¿Qué vamos a hacer con las Dragunov? Voy a sacar 25 Dragunov del buzón. Las voy a reciclar. Y con eso que recicle, espero que me den algunos planos. Con esos planos y de otros planos que tenga, vamos a ver si sacamos alguno de los planos que nos falta de la Dragunov, que estaría genial. Esto va a ser súper difícil de completar, ¿vale? Ya sabes que las Dragunov, bueno, todas las Dragunov las tengo en el buzón, porque las Dragunov las saco de donde se pueden sacar. Las Dragunov, a no ser que venga algún evento que te dé alguna Dragunov, ¿vale? Las saco del pase de temporada. Ya sabes que a mí por temporada, cuando llego a nivel 80, me dan 3 Dragunov y a veces me dan alguna más, ¿vale? A veces me dan alguna más porque salen alguna de las cajas finales si tienes suerte. Esto las modifico por superstición. Yo, sinceramente, no creo que por ponerle mejores modificaciones tengas más oportunidades de que te den un plano. Pero, hombre, yo qué sé, ya que las tenemos ahí, pues lo modificamos, ¿no? Esta que no está entera, esta obviamente no la voy a modificar, no la voy a reciclar porque tenemos muy poca probabilidad de que nos dé un plano. Pero estas, obviamente, sí. Estas las vamos a reciclar. Tenemos un 19%, que no es muchísimo, ¿vale? Pero nos debería dar un plano prácticamente cada 5 Dragunovs, ¿vale? Así que con 25 nos deberían dar entre 4 y 5 planos, más los que tengamos ya por ahí, ¿vale? Los primeros, como tenemos aquí el... Ah, no, tenemos, es verdad, tenemos anuncios, pero no tenemos el pase del superviviente, así que bueno, los saltaremos con monedas y ya está. Bueno, fijaos, este no nos ha dado plano, y esto siempre os digo lo mismo. Aquí, aunque veáis esto así, ¿vale? Nunca recicléis un arma que no esté entera, ¿vale? Yo no lo voy a hacer con una Dragunov que es demasiado valiosa, ¿vale? Pero siempre tenéis que tener en cuenta que si este arma, por ejemplo, tiene un 10%, aunque esto suele ser en rangos de 25, ¿vale? Esto Kefir, si no ha cambiado esto con el paso del tiempo, ¿vale? Esto suele ser con rango de 25. Ya aprovecho y os lo explico y como siempre lo voy a explicar con el Paint. Fijaos, imaginaos que esta es la durabilidad de vuestra arma, ¿vale? Esto es el 100%, ¿vale? Si llega arriba del todo. Y luego tenemos aquí 75, 50 y 25, ¿vale? Todas estas rayas son el 75%, el 50% y el 25%. La última raya, que no la veis porque estoy en medio. ¿Vale? Esto os voy a decir cómo funcionaba. Si ha habido algún cambio, es realmente difícil saber que ha habido ese cambio, ¿vale? Pero bueno, imaginaos, yo ahora mismo tengo, como habéis visto, ¿vale? Pues tengo un 19% de que me den un plano de la Dragunov. Pero eso es si el arma está entera, ¿vale? Si el arma está entera, tengo un 19%, ¿vale? Si el arma está al 50%, ¿vale? Yo no tengo al 50 o algo superior, ¿vale? Pues esto puede ser un 60, un 70, algo que no llegue a la siguiente marca. Si nosotros tenemos entre un 50 y un 75, tenemos la mitad, es decir, un 9,5%. ¿Vale? Esto es como funciona, como funcionaba. Siempre hay la explicación que dio Kefir. Por eso, mucha gente cuando recicla cosas que tienen poca durabilidad, no les suele dar nada, ¿vale? Porque habitualmente, ¿vale? Eso no suele dar absolutamente, no suele dar más o menos, no suele dar normalmente, no suele dar normalmente nada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí al 75%? Pues tendrías que sumar el 9,5, ¿vale? Más el 4,75, que es la mitad, ¿vale? De esto, ¿vale? El 4,75 sería, si tú tienes, ¿vale? El arma al 25% o menos, solo tienes un 4,75. Y eso que teníamos un 19. Si tú reciclas algo que tenías un 10, ¿vale? Pues es que encima ya solo tienes un 2,5, ¿vale? Esto siempre hay que dividirlo. Si es el 50%, ¿vale? Tienes que dividirlo, ¿vale? Entre 2. Si es el 25, tienes que dividirlo entre 4, ¿vale? Y si es el 75%, pues simplemente sumas estas dos y ya te vale. Esto es un 14,25, ¿vale? Por ciento. ¿Vale? Con lo cual, yo si arma que está menos del 25%, realmente solo tengo un 4,75% de que me dé un plano. Por eso ya digo, muchos jugadores reciclan armas que están muy bajas de durabilidad o armaduras o lo que sea. Y dicen, chicha, el reciclador está roto porque aquí me dice que tengo un... Incluso un 93%, claro, si está casi roto, tienes que dividirlo entre 4. Eso no llega ni al 20%. Lo más normal es que no te den nada. Y por eso mucha gente recicla cosas y no le dan nada. Porque para que te den algo, tiene que estar. Para que este porcentaje sea real, tiene que estar al 100%. Si no, ese porcentaje no es real. Pues vamos a seguir reciclando, chicos. Esto va a ser lo más normal. Que no nos vayan dando ahí
cositas. Voy a hacer una cosa, voy a esperar ahí unos segunditos por ver si me baja 18 monedas, porque he visto que me ha bajado 18 y no sé si es porque ha pasado un minuto entero o han bajado unos segundos. Si vemos que en unos segundos no baja, ya le doy a las monedas y le salto. Pero si en unos segundos me bajará 18, lo dejaremos ahí. Venga, vamos a poner el siguiente Dragunov. Catapum. No hay plano, señores. No estamos teniendo nada de suerte, ¿eh? No estamos teniendo y tenemos un 19, ¿eh? Tenemos un 19. Venga, vamos allá, chicos. Esto obviamente lo podéis ir reciclando poco a poco con los vídeos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer rápido. Llevamos 4 Dragunov y no nos han dado plano. No nos han dado plano. Venga, la quinta. ¿Nos cambiamos de reciclador o qué? Yo creo que el próximo recicla, el próximo plano que, bueno, el primer plano que sale aquí me cambio de reciclador, ¿eh? Ahora ya no, porque ya llevamos 5 y ahora ya tenemos la máquina calentita. Tenemos la máquina calentita, venga, dame. ¡Hombre! ¡Sí, señor! Tenemos la máquina calentita, venga, llevamos 6 planos. Nos cambiamos. Nos cambiamos, venga, a la mierda. A la mierda, señor. Venga, está usted ocupando. Venga, llevamos 6 y llevamos un plano. A ver si esta está más. A ver si esta da un poquito más de posibilidades, venga. ¡Pum! 7, no hay plano. Venga, perfecto. 7 Dragunov y no llevamos plano, señores. Vamos a por la octava, a ver si hay suerte. ¡Pum! Tampoco, no hay suerte. Tenemos más en el buzón todavía, ¿eh? Tenemos más en el buzón. La novena. Hombre, un compuesto de carbono que no me habían dado ninguno hasta ahora, ¿eh? La novena, ¿eh? Y tenemos la misma posibilidad que los planos, así que... ¡Venga, la décima! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! No tengo yo muy buena suerte con esto, ¿eh? No tengo yo muy buena suerte con esto. Venga, con esto serían 11, chicos. ¡11! ¡Mamacita! ¡Venga, va! Llevamos 12, ¿eh? Esta sería la 13 ya, ¿eh? Esta sería la 13. ¡Hombre! ¡Sí, señor! ¡Olé! Me voy a cambiar la otra, ¿eh? La otra me gustaba más. La otra me gustaba más. Espera, voy a sacar Dragunov de... Voy a sacar... Aunque tenga poco hueco, voy a sacar Dragunov de aquí. Venga. Ahí, ahí. Para meterlos todos de golpe. Venga. Estos están sin reciclar. Reciclamos estos 4. Sin... O sea, sin modificar. A ver qué tal. ¿Eh? Modificamos... Metemos estos, a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a verlo. Así probamos. No va a demostrar nada tampoco, ¿vale? Pero bueno. Venga, vamos allá. Esta sería, mira. Mira, mira, que le quito las modificaciones ahora mismo, ¿eh? Que le quito la modifica. Que le quito ahora mismo, ¿eh? Que le quito ahora mismo las modificaciones, ¿eh? Que le quito las modificaciones. Ojo, 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 ojo. Ojo, que el truco va a ser. El otro día un chico me dijo, modifícalo, que así tienes más posibilidad de no sé qué. Digo, a ver, eso te lo acabas tú de sacar de. Eso, fuente la Cibeles, ¿eh? Fuente la Cibeles. A ver, no creo. ¿Acabamos de romper el juego? ¿Alguien más piensa que el Chicha acaba de hackear Last Dioner? Yo creo que ha sido suerte simplemente. Creo que los demás no nos van a dar nada absolutamente. Pero, yo ahí lo dejo, La modificación de la mirilla por 8, La mirilla por 8. ¿Pero qué estaba haciendo yo todos estos años? ¿Qué he estado haciendo yo todos estos años? ¿Qué he estado haciendo con mi vida? ¿Cómo? Pero, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Espera, que me muero de sed. Oye, que no vengas aquí, que no quiero venir aquí. Bueno, espérate, sí, que es que quería dejar aquí cosas. Si yo sabía que quería venir aquí, voy a dejar algo. No cabe nada más. Venga, voy a dejar todo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La primera he dicho, hombre, ha sido suerte. La segunda he dicho, mucha casualidad. Pero ya la tercera se me ha encogido un poquito el ano, Se me ha cerrado un poquito el culete, Se me ha cerrado el culete, voy a ver si todas tienen la misma. Voy a dejar la Dragunov esta por aquí, no sea que me equivoque y la recicle. Vale, que esta Dragunov es la que no quiero reciclar. Vale, así que la dejamos por ahí. Pero esta se me ha encogido un poquito el ano, Mirilla por 8, 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 mirilla por 8. A ver, yo creo sinceramente que ha sido suerte. Estas son 16, efectivamente. Venga, la 17. Vale, ya estaba ahí diciendo. Aún así, yo creo que lo que sí que está demostrado es que no te dan más modificaciones, más planos de modificaciones, porque el arma está modificada. A lo mejor tampoco te dan menos, pero... Joder. Joder, es que se me ha encogido el ano, Se me ha encogido el ano. No tenía que haber dejado la máquina, lo sé.
Ya, pero entonces no, no le podía quitar las modificaciones, Javier. Si no me voy de la máquina, ¿cómo se las quito? Oh, 18. Vale. Venga, va. 19. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! A la tercera, ¿eh? Tampoco está mal. Que antes ha sido la sexta o la séptima. Y ahora la tercera. 2, 4, 6, 7 y 18 que llevamos, 25. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que sí, que sí. Que no lo da siempre, obviamente, pero... 2. Vamos a la siguiente. 3. Ah, ya ha vuelto normal. Esto ya ha vuelto a la normalidad. 4. 4. Esto ha vuelto a la normalidad. Ya se nos ha gastado, ¿eh? Se nos ha gastado la... Se nos ha gastado el duende, ¿eh? Se nos ha gastado el duende. 5. Oye, te digo una cosa, ¿eh? Esta, hombre, esta ha sido creo que a la quinta o algo así, ¿eh? Pero... Aún así, macho... Aún así, me han dado tres planos seguidos a la primera, otro a la tercera y otro a la quinta. Bastante mejor que los otros que me lo han dado a la seis y a la séptima. Ya digo, no demuestra nada. Pero desde luego, lo que no demuestra nada es que teniendo más modificaciones te den más planos. O sea, eso es 100% que no funciona. O sea, eso es 100% que no significa nada. Así que, bueno, yo ahí lo dejo. Si vais a reciclar Dragon Offs, pues según os la den. No os compliquéis más la vida porque... Porque no tiene pinta de que eso vaya a funcionar de ninguna de las maneras. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues pillar los planos de los dragunos que tengamos aquí encima. Que alguno tendremos, creo, si no me equivoco, porque... Alguno más tiene que ir comprando en algún evento o algo, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor no tenemos ninguno. Ah, pues no, claro, todos estos van al buzón. Bueno, 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 pues entonces, oye, pues menos mal. Mira, al final hemos dicho 25 dragunovs. Nos tenían que haber dado de media... Un poquito menos de 5, de hecho, ¿vale? 5 hubiera estado bien. Lo normal hubiera sido entre 4 y 5. Y me han dado 7. Nada mal, tío, nada mal, ¿eh? Este plano, desgraciadamente, es un plano normal. ¿Vale? Solo tenemos estos. No hay más planos. Ah, sí, claro. Estos son los de la Dragunov. Pero claro, los otros están aquí. Otros 6 planos de la Dragunov, claro. Igual que teníamos 6 planos del dron, 6 planos de la Dragunov. Claro, uno por temporada, claro. Esos están ahí. Los planos de armas se van ahí acumulando normales hasta ver si algún día saquen otros planos. Sí, sí, claro. Efectivamente. Esto ya es otra cosa, amigos. Vale. 13 planos. ¿Nos faltan muchos planos de la Dragunov? Hombre, nos faltan unos pocos. Lo que pasa es que, claro, nosotros queremos sobre todo que salgan los buenos. Me gustaría tenerlos todos. Pero lo que más queremos... Fijaos el tiempo que lleva la Dragunov. Y fijaos, incluso reciclando Dragunov. Incluso a mí que me dan más Dragunov de lo normal. Porque yo ya tengo todos los diseños de mochila y moto y tal. Con lo cual tengo una Dragunov adicional por temporada con respecto a otros jugadores. Vale, y aún así, macho. Ojo, ojo. Si nos vamos a la Dragunov por aquí, vale. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 planos que no tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 que sí. Vale, 17 que no, 11 que sí. Habrá que ver, porque ya sabéis que a veces estos planos con habilidades activas, habrá que ver si existen o no. Aún así, no serían 17, serían 15. Pero hay mucho más planos que me faltan de los que tengo, con lo cual espero completar algunos planos. Luego habrá que ver, obviamente, si esos planos son buenos o no, pero espero que al menos nos toque alguno. Venga, vamos a empezar a abrir. Para eso nos ponemos en nuestro lugar de apertura, que gris. Lo malo son los morados, macho. Vale, plano que ya tenemos, freno de boca. Fijaos que tenemos 17 que no tenemos y 11 que sí, ¿vale? Con lo cual deberían darnos planos, ¿vale? Gris. Láser rojo, ya lo tenemos. Claro, también hay que tener en cuenta que como lo más normal que te salga es gris, ¿vale? Seguramente tenemos muchos planos grises y pocos de los otros. Aunque no fijéis, o sea, no fiéis, que fijaos que tengo modificada el arma y la tengo ya con 4 o 5 modificaciones y todas son azules y moradas, ¿eh? Así que... No todo lo que tengo. Joder, hombre. Si me sacas de tres planos, dos el mismo plano, dos planos grises y encima el mismo. Hombre, yo creo que también Kefir. Hombre, yo creo que un poquito de mala suerte. Venga, azul. No le tengo. Culata de polímero. ¡Ostras! No tenía culatas. ¡Oh! ¡Que es la única culata que hay! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Oh! Esta es la única culata que hay. Que la Dragunov solo tiene una culata. ¡Espera, espera, 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 espera! Culata de polígamo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Culata de polígono! ¡Ay, culata de polígono! Espera, que estoy muy nervioso. ¡Ay, por Dios! Lo llenamos. ¡Ay, la culata de polígono! Que esta es la única que hay. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! No tengo Dragunov encima. ¡Ay! ¿Hay otra? Me cago en... Joder, me has quitado la ilusión, ¿eh? Me has quitado la ilusión. Pensaba que solo tenía una.
Bueno, por lo menos tenemos una. A ver, no me acordaba si tenía uno o no. Lo que sí me acordaba es que no tenía culata. Efectivamente hay tres culatas, a lo mejor esta no es la buena. Pero no teníamos modificación de la culata, ¿vale? Si nosotros le damos aquí a modificar, fijaos que de la culata no teníamos ninguna modificación. Con lo cual ahora, aunque haya alguna mejor, ¿vale? Por lo menos es verdad. No es que solo hubiera una, es que yo no tenía ninguna modificación, vale, vale. Uf, aún así es bastante buena, ¿eh? Le sube el peso, cosa que nos da igual, y le sube el daño, la probabilidad de crítico y el daño crítico. Es súper buena, ¿eh? Es súper buena. O sea, me parece muy guapa. De hecho, fijaos, de 133 de DPS a 151. Ya sabéis que aquí el DPS nos da un poco más igual, lo que más nos importa es el daño realmente, ¿vale? Así que pasamos de un daño de... Aparte que le subimos el crítico, que eso sí que nos interesa, ¿eh? Subimos de un daño de 169, ¿vale? Y un DPS, que etcétera, etcétera, que ya habéis visto de cuánto, ¿vale? Modificar, no sé si esto le hemos dado a guardar o no, pero le damos a guardar. De 169 a 176 empieza a pegar ya, ¿eh? A 176, ¡ojo, ojo, ojo, ojo! Ya digo, no es que solo hubiera una, es que yo era la única modificación de la que no tenía ninguna copia de la culata, ¿vale? Así que... ¡buf! Fijaos, no me ha tocado la mejor culata, porque la mejor culata es la culata táctica, pero lo único que cambia es en la durabilidad. Es decir, la que yo tengo me da más peso, que eso me da igual, el personaje va a correr un poco menos, pero con la Dragon Off habitualmente no vamos a estar corriendo mucho, ¿vale? Y esto le da un poquito más de durabilidad a la culata, ¿vale? El daño hace el mismo, así que ahora mismo tendríamos la culata con el máximo daño crítico, etcétera, que hace la Dragon Off. Es cierto que la otra es mejor, pero... no nos afecta en cuanto al daño crítico, etc. Venga, vamos a por el bingo. Pum, otra azul. No la tenemos. Mango, hombre, un buen mango. No le digo yo nunca que no. Azulito, vamos a ver el mango. Que todo esto lo construimos según entra, ¿eh? O sea, esto no, ni me espero. Porque esto pide mierdones de los que... Ahí va, mira, pide titanio. Pide titanio, que titanio no tengo en la base. Pero, ¿dónde te tenemos titanio? ¿Eh? Porque titanio nos dan todos los días. Aquí tenemos el titanio. Pum, pum. Titanio nos dan todos los días en el asentamiento. Para eso lo tenemos. Para gastarlo. Venga, pum, pum. Nos damos aquí. Vamos al mango. Y lo hacemos. Esto yo las modificaciones las hago todas. ¿Vale? Porque las del dron piden piezas que son caras. Pero estas piezas tengo las que quiera. Así que estas sí que las hacemos todas. Daño, probabilidad de crítico, velocidad. No parece muy espectacular. Es muy probable que no sea el mejor mango. Y es de hecho probable hasta que no sea ni mejor que el mío. ¿Vale? El mango, ¿dónde está? Aquí. Baja el DPS y baja el daño. No me interesa, tío. No me interesa. ¿Vale? Porque ya sabéis que el DPS me da un poco más igual. Le sube la velocidad y le sube la probabilidad de crítico a coste del daño y del daño crítico. No me interesa. De la Dragon Off, lo más importante es el daño. Y luego la probabilidad de crítico y el daño crítico. Esos son los. Esas son las características más importantes. La durabilidad no es tan importante. La velocidad no es nada importante. El peso no es nada importante, ¿vale? Y el alcance tampoco es muy importante, ni el ruido tampoco, ¿vale? Esas no son muy importantes. Las importantes son daño, probabilidad crítico, crítico, ¿vale? El resto, hombre, si te dan algo, te da adicionalmente algo de eso, perfecto. Pero si te tiene que quitar alguna de las buenas para darte una de las mediocres, no, no nos sirve, ¿vale? Así que bien, está bien, porque oye, es otro plano que no tenemos, pero no es el plano top. Que igual el que tengo es el top, ¿eh? O sea, es que esas habría que mirarlas y tal. Igual el plano es que tengo es el top. Eso sí que tengo que ir mirando una por una, ir comprobando. Como sé que no tengo todas las top, todavía no os hago vídeo de esta es la mejor Dragon Off. Sé que tengo algunas top. Tengo algunas top. De hecho, no hay alguna que solo había una, tío. Ah, claro. De la que solo hay una no era la culata, era el cargador. Sabía que de un tipo solo había una modificación. Pero no era esa, era esta. Perfecto. Vale, no pasa nada. Seguimos abriendo, chicos. Que se está dando bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Ahora vendrá ya que nos tocarán repetidos, pero... Mira, otro que no tenemos. Mirilla por 8. Oye. ¿No teníamos la mirilla por 8? ¡Ah, cojones! ¡Claro! La mirilla por 8 te viene con ella. Pero la mirilla por 8 no tengo el plano. ¡Ah, ostras! Digo, pero si yo ya tengo la mirilla por 8. No, 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 no. Yo no tengo la mirilla por 8. Lo que pasa es que todas las Dragon Off que te dan vienen con la mirilla por 8 construida. ¡Oh! ¡Claro! ¡Cierto, cierto, cierto, cierto! ¡Sí, señor! Hombre, pues esto hay que cambiarlo ahora, porque ahora con la mirilla por 8, ¿vale? Sí que le puedo dar a guardar, porque... Bueno, espérate, primero hay que construirla, ¿no? Que estás tú un poco flipado, ¿no? Habrá que construirla primero, la mirilla por 8. ¡Oh! Efectivamente, que a lo mejor en algún momento nos dan una mirilla, ¿vale?
Que no tenemos... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? Ah, claro, que esta la tengo... Espérate. Miría por 6, miría por 8. ¿La he construido ya o qué ha pasado aquí? ¿O es que la tengo ya puesta o qué? ¿La tengo ya? ¿La he creado ahora mismo o qué ha pasado? Pero bueno, en fin, corramos un tupido velo y esto es lo que hay. Para adelante, vamos a la siguiente, chicos. Abrimos, plano gris, que no tenemos. Apagallamas, venga, perfecto. A ver, plano grises va a ser difícil que sea el mejor plano de su categoría, ¿vale? Pero hombre, hacerlo lo hacemos porque ya lo veis que es súper barato. Además me libra un poquito de hueco en la base. Vale, vamos aquí, pum pum, y finalizamos. 3 de daño crítico, ojo, ojo, 3 de daño crítico. En algún momento dado, Ladronov tiene pinta de llevar solo planos azules y morados, los planos buenos. Este, ostras, no baja el daño, la probabilidad crítico. Sí, te sube un poquito el daño crítico, pero te baja todo lo demás demasiado. Estaba claro que un plano gris no iba a ser la panacea, pero bueno, siguen siendo planos que no teníamos y que a mí me vienen particularmente bien porque quiero tenerlos todos, pero sobre todo todos los buenos, claro. Freno de boca doble, otro plano gris que no tenemos. Siempre es buena noticia el que no lo tengamos, pero la mala es que, ya digo, un plano gris va a ser realmente complicado que sea bueno, ¿vale? Que sea plano top. Freno de boca doble. Bueno, pues fijaos, nos baja un montón el DPS, nos sube un pelín la velocidad y el daño crítico, pero nos vuelve a bajar de nuevo las buenas. El daño, la probabilidad de crítico y de nuevo la durabilidad. Así que... ahí la llevamos, nos lo dejamos así. Otro plano hecho, plano gris que nos salga. Que yo creo sinceramente que no nos va a mejorar nada. Nos faltaba el azul obviamente de la... Nos faltaba por lo menos una culata, pero plano azul que ya tenemos, hombre, la mirilla por 8. Mira, por lo menos sé que no se ha bugueado y que no te deja prender mirillas por 8 infinitas, ¿no? Que digas, oye, no, la mirilla por 8 viene ya hecha, pero te la sigue dejando prendiendo. No, no, la mirilla por 8 no la tenía, me ha dejado prenderla. Pero una vez hecha no te hace falta construirla, simplemente la prendes y ya está. Pero está bien construirla porque, o sea, está bien aprenderlo porque si en algún momento nos dan Dragon Off que no tienen esa mirilla en alguna otra parte del juego, pues ya la tienes ahí. Otra azul que tenemos. Oh, el mango otra vez. Joder, me están dando las mismas, Y moradas ni una, Y moradas ni una. Pum, azul. Hombre, otra azul que no tenemos. Mirilla por 4. Hombre, pues habrá que verlo, Habrá que verlo esto, Mirilla por 4, sí señor. Vamos juntando mirillas. Pues mirillas me faltan bien pocas, Mirilla me falta bien poca. Daño 2 y una probabilidad crítico. Yo creo que no va a ser suficiente, para combatir a la mirilla por 8, Creo que no va a ser suficiente para luchar contra la mirilla por 8. Ojo. Ojo, 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 que puede ser mejor, Puede ser mejor y creo que va a ser mejor, tío. La mirilla por 4 que por la 8. Aunque, uff, habría que hacer pruebas para ver cuál es mejor, Tenéis que tener en cuenta algo, ¿vale? Cuando tú subes el daño, también estás subiendo el daño crítico indirectamente, ¿vale? Porque el daño crítico lo que hace es hacer un 50% de daño adicional al disparo normal, ¿vale? Entonces, yo subo el daño de 176 a... ¿vale? De 176 a 182, ¿vale? Con lo cual, a todos y cada uno de mis disparos le subo 6. ¿Vale? Le subo 6. ¿Y qué pasa? Que al crítico le subo 3. O sea, en todos los disparos le subo 6 y a los críticos le subo 9. ¿Vale? Sinceramente creo que no me va a compensar la otra porque mucho daño crítico tendría que ser la otra, ¿vale? Para que compensara. Habrá que hacer pruebas, ¿vale? Pero creo sinceramente que la mirilla por 4 va a ser mejor. Habría que hacer pruebas, Esto sí que habría que pillar un día, una Dragon Off, empezar a pegar críticos, ver cuántos críticos pega, cuánto pega con el crítico de una y de otra, ¿vale? Pero ojo que incluso bajándome el daño crítico podría hacer más crítico este arma porque me está subiendo el daño base y eso hace que suba el daño crítico, ¿vale? El daño crítico sube otros 9, ¿vale? 6 del daño base más 3 del daño crítico. Eso es mucho daño, Así que de momento creo que la voy a dejar con esta modificación y si nos acordamos en algún momento lo probaremos, Lo probaremos porque tiene pinta de que esa puede ser mejor que la otra, Hay que hacer pruebas porque va a ir muy justo, pero creo que va a ser mejor. Venga, vamos a abrir las dos últimas, no nos ha tocado ningún plano morado. Está complicado, los planos morados son caros, son caros de conseguir. Nada, otro plano gris, mirilla por 6, que ya la tenemos repetida. Y el último plano, chicos, otro gris que ya tenemos. ¿Cómo deja esto? Hombre, ahora sí que ya nos va a quedar un poco más a favor en cuanto a los planos que tenemos con respecto a los que no tenemos, ¿vale?
Planos de la Dragunov que no tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y creo que eran 28, ¿no? Así que tendremos 16, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya ganamos 16 a 12. Aún así, ¿quedan planos buenos aquí en los que no tenemos? Hombre, este por ejemplo no es bueno. Este no parece muy bueno. Esta mirilla por 10, hombre, esta mira, 2 de probabilidad crítico y 30 de daño crítico. Esta tiene mejor pinta. Esta sí tiene buena pinta, la mirilla por 17. Me cago en mi vida, tú. Esta es morada seguro. O sea, esta no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Esta es muy probable que sea la mejor mirilla, ¿vale? Porque 3-1-3, ¿vale? Y encima la velocidad, que nos da un poco igual, flipas. Nosotros la mirilla nuestra que acabamos de poner ahora, la mirilla por 4. Hombre, hostias que mirilla, tío. Hostias que mirilla. Vale, está claro que la mirilla no tenemos la mejor, ¿vale? En estas, el freno de boca, apagallamas mejorado, 3 de daño crítico, 3 de probabilidad crítico. No sé cuál llevo yo, ¿vale? Pero llevo ahora mismo el freno de boca de élite. Llevamos una morada, ¿eh? Llevamos una morada, ¿eh? Esta... Habría que ir viendo todo esto así, ¿vale? Freno de boca de élite. Este. 3 de daño, 2 de probabilidad crítico. 3 de daño, 2 de probabilidad crítico. Es mejor el otro. Es mejor el otro. Es mejor el otro. Pierdes 1 de probabilidad de crítico, pero cambias 3 de daño crítico por 3 de daño. O sea, ahí no hay duda. Es mejor el otro apagallamas, segurísimo. Los silenciadores suelen ser bastante malos. Pero bueno, daño crítico, vale. Aquí los adpiales y esto, como no sabemos si existen o no, pues habría que ver. Estructura táctica, culata ligera. Creo que estamos bastante cerca de tener el arma al máximo, ¿eh? Creo sinceramente ahora mismo. Con permiso del adpial y todas estas mierdas que yo no sé si existen o no existen, ¿vale? Estas modificaciones no sabemos si existen o no. Y va a ser realmente difícil. Si no se las tiene alguien, va a ser difícil saber si existen o no, ¿vale? Las otras, tío. Tenemos el adpial 1 y luego estructura de aluminio en esa, tío. Bueno, pues ahí habrá que ver ya, ¿eh? Ahí habrá que ver, pero... Bueno, buena apertura esta, chicos. Buena apertura. Yo creo que me faltan, sinceramente, para mejorarla a tope, 2. Lo que pasa es que, claro, fijaos, para conseguir estas 25... Dragunov y poder reciclar no sé qué, he tardado 6 temporadas, ¿vale? 6 temporadas he tardado en conseguir todo esto. Así que dentro de unas cuantas temporadas, si seguimos aquí vivos todavía, volveremos a hacer una apertura y a ver si suerte y pillamos algún plano de la Dragunov. Ojalá sigan sacando eventos donde nos den planos de la Dragunov, ¿vale? Nos están dando planos del dron, por ejemplo, ahora en la comuna, pero planos de la Dragunov no, ¿vale? Así que espero que sigan viendo eventos donde también den planos de la Dragunov. Porque a pesar de que estamos dándole muchísima caña a las temporadas para que nos den Dragunov, las reciclamos, sacamos los planos extra y tal, todavía, aunque ya la tengo muy bien modificada, está casi a tope ya, todavía me faltan un par de modificaciones que la mejorarían. Y bueno, luego la otra culata para que nos dé un poquito más de durabilidad, creo, pero el daño con la culata ya lo tenemos a tope.